Gracias a todos por acudir a esta cita con la historia, la filosofía y el teatro que hemos organizado desde la Embajada de Israel, Cultura Bas y el Centro Sefarad. Conmigo se encuentra copresentando esta mesa redonda don Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad. Bienvenido, Miguel. Gracias. La biografía de Hannah Arendt es típica de otras biografías de intelectuales judíos que han vivido y actuado en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Todos ellos han sido forzados a huir de una Europa dominada por los nazis por ser judíos. Sin embargo, ellos fueron los representantes más emblemáticos de la tradición intelectual alemana europea y al mismo tiempo se enfrentaron con el conflicto que surge de una identidad judía anacional en una Europa nacional y nacionalista. Creo que la relación conflictiva entre Israel y Hannah Arendt, entre ella e Israel, radica en esta pugna entre una autoidentidad anacional autoidentidad judía anacional y un país que se autodefende como el Estado-nación del pueblo judío. Dicho esto, Hannah Arendt fue sin duda alguna una de las personas más brillantes, importantes y originales en el pensamiento político del siglo XX. Es un personaje que nos sigue fascinando y la obra Hannah Arendt en tiempos de oscuridad nos lo muestra. Miguel, te paso la palabra. Muchas gracias, Rodica. Es un placer, como siempre, compartir contigo y con tu equipo este tipo de iniciativas. Nosotros, además, en el contexto de lo que acabas de decir, hemos estado trabajando en estos últimos meses con la Embajada de Alemania de una manera muy intensa. Primero porque Alemania ha tenido la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto hasta hace unos pocos días, ¿no? Y Centro Sefarad Israel es el lugar donde se encuentra la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Y también en los próximos días organizaremos un evento para conmemorar los 1.700 años de la llegada de los judíos a Alemania. Y esto entronca con lo que decía Rodica, la importancia que tiene el judaísmo dentro de la identidad cultural alemana. Con la gran explosión que supone, sobre todo, digamos, el siglo XIX y que se prolonga hacia el siglo XX de la cultura alemana, y con esto decimos de una de las culturas más importantes de Europa, cuando eso ocurre, los judíos están en la vanguardia de eso. Y a veces nos preguntamos por qué. Pues sencillamente porque los judíos ya tenían una fase de educación, de cultura, de saber leer en un contexto en el que mucha gente no sabía ni leer. Y eso hace que sean una parte muy importante de lo que conocemos como cultura alemana y al mismo tiempo una parte muy poco representativa de la población, porque no había muchos judíos en Alemania. Y como decía Rodica, además, en una confrontación, diálogo a veces con lo que es la identidad nacional alemana, ¿no? De todas maneras, si tomáramos un judío de principios del siglo XX, le dijéramos, mira, hay una mala noticia, va a ocurrir algo terrible contra el judaísmo en Europa dentro de unos pocos años, y le preguntamos, ¿dónde crees que esto puede ocurrir? La verdad es que muy pocos dirían Alemania. Alemania era un país que muchos judíos adoraban, ¿no? Por ejemplo, la ilustración alemana, la Haskalah surge en un entorno alemán con Moses Mendelssohn, que decía a los judíos, hablad alemán, es la lengua elegante, es la lengua culta, ¿no? Y yo creo que Hannah Arendt de alguna manera es heredera de toda esa filosofía de pensamiento. Una persona además vinculada a Königsberg, la ciudad de Kant. Hannah Arendt, siendo una niña, ya leyó a Kant, había leído la Crítica de la Razón Pura, ¿no? Luego, no hay algo que esté más en la línea de la tradición cultural alemana en el sentido más intenso del término, ¿no? Yo creo que además Hannah Arendt es heredera de lo que alguno ha llamado el judaísmo pesimista. ¿Cuál es el pesimista? El que dijo, nos tenemos que ir porque esto pinta muy mal. Otros muchos pensaron, no es para tanto, no, sería una locura que fueran contra nosotros. Y al final, la mayoría de ellos acabaron desgraciadamente en las cámaras de gas, ¿no? Luego, de alguna manera, tenemos esta figura de Hannah Arendt como una identidad muy alemana y al mismo tiempo profundamente judía, ¿no? Quiero también agradecer a Teatro Urgente, la compañía Teatro Urgente, además tengo una relación personal con algunos de sus impulsores y soy usuario del mismo, estaba en la sala Galileo, viendo obras de Teatro Urgente
Y también vinculado, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, del Teatro Galileo, del que nosotros, además, el Ayuntamiento de Madrid es parte del consorcio Centro Sefará Israel. Con lo cual es un placer estar en esta iniciativa, compartir con todos vosotros, con las personas también que van a ser parte de la mesa, con Teatro Urgente y, por supuesto, con la Embajada de Israel. Y yo creo que ya podemos escuchar a Jesús Arcos, que va a ejercer la difícil tarea de moderar el diálogo entre intelectuales. Jesús. Muchísimas gracias, Miguel. Pues sí, muchísimas gracias a todos, al Centro Sefarat Israel, embajadora de Israel en España, a vosotras, profesoras, Daitz y Gesser, y por supuesto Karina como, bueno, pues un poco la artífice de esta obra. Bien, os voy a presentar, voy a hacer una breve presentación de cada uno de vosotros para que veamos hasta dónde podemos llegar a profundizar. Decía que tenemos con nosotros a Karina Garantibá, que es actriz, escritora y productora de nacionalidad colombiana. Sus obras Runners y La noche no se estrenó La vida es sueño, La noche que no se estrenó La vida es sueño, han sido elogiadas por críticos y académicos. Es fundadora de Teatro Urgente, del proyecto que ha puesto sobre las tablas lo más relevante del pensamiento contemporáneo. Bienvenida, Karina. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando también y muchas gracias por esta convocatoria. Por otro lado, está con nosotros la doctora Martina Weiss, que es coordinadora de investigación del Centro Internacional Vidal Sassoon para el estudio del antisemitismo. Estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en Argentina y luego en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se doctoró. Ha publicado artículos sobre temas relativos a los derechos humanos, política exterior y minorías étnicas en la España contemporánea. Bienvenida, profesora. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. También contamos con nosotros hoy con la doctora Silvina Gesser por la Universidad de Tel Aviv, investigadora en el Instituto Harry S. Truman para la promoción de la paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y profesora en el Instituto Salty de Estudios Sefardíes y Ladino de la Universidad de Bar-Ilan. Ejerce como investigadora del Instituto Truman y en su haber pues, tiene varios libros e investigaciones de prestigio publicadas. Bienvenida, Silvina. Bienvenida, profesora. Muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer. Y para cerrar esta mesa redonda, contaremos con la intervención de la directora del Departamento de Cultura, Esther Bendad, del Departamento de Cultura del Centro Sefarad Israel. Pero sin más dilación, vamos a comenzar con esta mesa redonda, esperando pues, que sea del agrado de todos y que sabemos que nos estáis viendo desde muchas partes del mundo, nos consta. Y vamos a empezar con Karina, con la dramaturga. Karina, ¿por qué Hannah Arendt en tiempos de oscuridad? Bueno, en primer lugar creo que vivimos unos tiempos que para muchos de nosotros se podrían calificar de oscuros en algún sentido. Creo que hay un gesto fundamental que representa la libertad y que es poder moverse libremente y que en este momento por razones sanitarias el movimiento pues, ha sido limitado, lo cual tiene muchas connotaciones, se puede leer de muchas maneras. Desde luego es una catástrofe que no se puede comparar con ninguna otra ni con lo que vivió Hannah Arendt en su tiempo, que tuvo que experimentar creo que una de las mayores oscuridades que ha vivido la historia moderna, cuando efectivamente, como hemos comentado, siendo una joven estudiante de filosofía y confiando en el entorno al que ella pertenecía, que también era Alemania, y tuvo que vivir en primera persona la restricción de los derechos y todo lo que ocurrió antes de que ella tomara la decisión de huir. Por suerte para todos, ella logró escapar y toda su vida se esforzó en encontrar pensamientos, razonamientos que arrojaran luz a la humanidad, o así es como yo lo veo. Es una pensadora preocupada por la política, preocupada por la humanidad, que abandona
la actitud más contemplativa para preocuparse por los problemas que tienen la convivencia y los seres humanos. Esto me resultó muy inspirador y en concreto su libro Hombres en tiempos de oscuridad, que es una selección de ensayos en los que practicó una de esas virtudes que tenía como humanista, que era reconocer el talento de las personas brillantes que la rodeaban. Ese título y esa actitud me inspiró para crear el título de la obra, Hannah Arendt en tiempos de oscuridad. Creo que es un pensamiento luminoso porque huye de lo establecido y porque se arriesga a cuestionar todo lo que tiene que ver con nuestro estar en el mundo, ¿no? Desde lo fundamental, desde cómo nos posicionamos ante el otro como ciudadano. Y creo que en este momento es la pregunta más importante que podemos hacernos. Muy bien. Karina, esta es una obra que hace Teatro Urgente, que está representando ahora mismo en el Teatro Galileo de Madrid, dirigida por Ernesto Caballero. Y el contenido que hemos visto en la obra es muy, muy potente, pues como dices, pues abarca incluso hasta nuestros tiempos. Pero entrémonos en la obra. Dice, la obra comienza presentándonos una Hannah Arendt preguntona, ávida de conocimientos que quizá le fueron inculcados por su abuelo. Sin embargo, abandonó la escuela muy pronto por problemas disciplinarios, al parecer, y acabó accediendo a la universidad mediante un examen de acceso. ¿Quién crees tú que influyó más en su pensamiento, su abuelo o su madre? Porque la madre jugó un papel principal en su educación, ¿verdad? Sí, yo quise presentar a Hannah Arendt como fruto de un entorno, como parte de algo. La idea de una Arendt desarraigada o brillante porque se encontró con Heidegger o con otros filósofos me parece una idea incompleta. Hannah Arendt pertenecía a una familia judía en la que sus abuelos, que habían emigrado desde Rusia, formaban parte de esta Haskalah, ilustración judía de la que antes hemos hablado en la presentación. Sus abuelos maternos y paternos tenían ideas políticas sólidas, distintas, pero tenían una preocupación por la construcción de su entorno, por su propio papel en él, se cuestionaban su propia identidad judía dentro de Alemania. De hecho, Martha y Paul Arendt fueron unos padres muy comprometidos en la educación de Hannah, aunque él murió muy pronto, pero se conserva este libro, el User Kind, que era un libro en el que registraban los progresos educativos y el crecimiento de Hannah, y que da la idea clara de que querían transmitir a Hannah un legado, de que había una intención de iluminar esa vida y de hacerlo con las mejores herramientas con las que ellos contaban en ese momento, como es la educación. Y creo que todo esto, crecer rodeada de las historias de sus abuelos, del entorno político de su madre, que militaba también en partidos de izquierda y que estaba muy, muy implicada en todo este desarrollo social y político del momento previo, tuvo un efecto claro en Hannah. Se puede observar que es una persona, se podría decir que intelectualmente extrovertida, o sea que para quien el otro siempre fue un motivo de atención y de reflexión desde su infancia. Casi que ese encontrarse en casa, en el mundo, que fue una actitud ante la vida que la predispuso desde el entorno familiar a cultivar el pensamiento, no como un acto íntimo o solitario, sino en su relación más directa con la acción. Así es como yo lo he comprendido y esa es la razón por la que he querido comenzar la obra con el entorno de Hannah, como parte de esa tradición o de ese eslabón. Y dime una cosa, cuando el padre la dice de su tierna infancia aquello de uno tiene que estar allí donde estén sus pensamientos. ¿En qué estabas pensando, Karina? ¿Qué imagen del padre has querido proyectar sobre el personaje de Ana? ¿Qué nos has querido decir en esa expresión? Sí, la huella del padre en Hannah Arendt es un misterio, porque es muy niña cuando él muere. Y claro, yo considero que el teatro es un lugar excepcional para explorar los misterios
un misterio tan profundo y como es la muerte. Tiene la posibilidad el teatro de representar el asombro sin intentar resolverlo, sino mostrar ese asombro humano. Entonces, para mí ese hecho tenía un gran valor y quise presentarlo como un primer acontecimiento que marcaría la vida de Hannah. Y esa frase en concreto que dice, uno debe estar ahí donde estén sus pensamientos, para mí tiene dos imágenes. La pregunta de, por un lado, de qué es el ser humano, cuando el pensamiento de Paul Arendt se ausenta por la enfermedad, por las alucinaciones que tiene, por la sífilis, y va dejando de ser él, digamos que pierde la conciencia, ¿no? De alguna manera ya no es él, entonces al no poder pensar como él ya no es él. Y la segunda imagen tiene un sentido más moral, kantiano o práctico. Hay una frase en la que Hannah Arendt le dijo a un alumno en la Universidad de Chicago que decía que no contradecirse a sí mismo era una ley básica del pensamiento, casi un mandamiento de la razón. No contradecirse, ser coherente, ¿no? Quise ponerlo aquí como un legado no tan racional, sino ligado a la imagen de un padre ausente que no puede despedirse, pero que de alguna manera logra dejar en Hannah esta huella, que no es un hecho real, pero es un hecho poético. Y volviendo otra vez a su madre, Marta, ¿qué papel pudo haber jugado en la teoría política de Hannah Arendt, sobre todo con su pensamiento democrático, nada religioso, pero fuertemente identitario, enlazando un poco con lo que se venía diciendo anteriormente? Porque muy al principio de la obra la presentáis discutiendo acerca de la necesidad o no de llevar a cabo asociaciones judías, a las que, por cierto, ella se opone, dice, aboga más por las asociaciones políticas, ¿no? ¿En qué modo pudo haber influido esto también en el pensamiento de Hannah? Sí, la sensación que me produce estudiar la biografía de Hannah, hizo en concreto esta etapa de formación de adolescencia, infancia, es que Martha Arendt quería para Hannah un futuro quizás más cercano a la asimilación, que quizás era algo comprensible porque en la juventud de Hannah nada hacía pensar que otra opción pudiera ser la más adecuada. Ella quiso educarla según el ideal de Goethe. Evidentemente nunca se cuestionaba que fueran judíos, estaba fuera de cualquier discusión en el hogar de los Arendt, pero no era una cuestión de identidad, sino yo creo de hacia dónde dirigir sus esfuerzos, su trabajo, su atención intelectual. Y creo que las asociaciones judías se podían mirar en ese momento como algo marginal, o Marta lo percibía como que podía marginar a Hannah frente a otras opciones más claras como la acción política en la que ella misma estaba implicada. Marta militó en la izquierda de forma activa y tenía grandes esperanzas para Hannah dentro de la izquierda. Esperanzas que Hannah decepcionó muy rápidamente en la universidad con sus posturas críticas. De hecho, hubo una anécdota en la que la madre le encarga un ensayo para hablar de un marxista que estaba muy en boga en la época, y el ensayo de Hannah fue completamente crítico y la madre nunca lo llegó a sacar a la luz, ¿no? Porque Hannah tenía esta mirada crítica, sobre todo con aquello que le importaba, con lo propio. Muchísimas gracias. Pues sigamos profundizando en ello ahora con la doctora Weiss. Doctora, a Hannah Arendt no le gustaba que le llamaran filósofa. Ella se identificaba mejor como periodista. ¿Por qué se tomó tanto interés en hacer estas diferencias? O al menos es lo que parece. Sí, bueno, Hannah Arendt claramente era una pensadora con una sólida formación filosófica. A lo largo de su obra, esta formación influenció profundamente su visión del mundo, su obra literaria, su vida. Sin embargo, ella consideraba que el quehacer filosófico, y siguiendo esta mirada crítica hacia lo propio, ¿no? Ella venía de la filosofía y precisamente porque venía de ella la criticaba. Entonces, ella consideraba que el quehacer filosófico centrada en la reflexión sobre
sobre el ideal, lo bello, lo bueno, debía equilibrarse, balancearse con un pensar y un hacer basados en la realidad concreta en la que viven los seres humanos. Es decir, para ella la reflexión filosófica producida desde una torre de marfil intelectual, escindida completamente de la realidad, no solo es problemática en sí misma, sino que además es peligrosa. Una persona centrada exclusivamente en la teoría, como elemento opuesto a la práctica o a la praxis política, cuyo mayor objetivo es alcanzar, es hacer realidad un ideal predeterminado o una utopía, puede llegar a cometer acciones repudiables. Y esto se nota claramente en su libro, en Eichmann en Jerusalén, que viene a escribir aquí cuando le hacen, cuando llevan a juicio a Adolf Eichmann. Ella subraya el hecho de que Adolf Eichmann, que fue uno de los principales ejecutores de la solución final, se consideraba a sí mismo como un idealista, en el sentido que era un hombre que no solo vivía por sus ideas, sino que era capaz de sacrificar cualquier cosa, e incluso a cualquier persona, con tal de hacerlas realidad. Y llevó hasta tal punto esto, que incluso cuando le hacen declarar ante la policía israelí en el marco del juicio que le hacen, él estaba muy orgulloso de este idealismo y él declaraba que si lo hubieran mandado matar a su propio padre, él lo hubiera hecho. Por supuesto, Hannah Arendt es muy crítica de todo esto, y en contraste con esta tendencia, digamos, este peligro que reside en la filosofía de intentar encajar la realidad al ideal, Arendt se posiciona como periodista en el sentido de que es una persona que reflexiona y teoriza desde la realidad concreta en la que vive. Pero, de nuevo, durante su vida lo que ella intentó más bien fue desdibujar los límites entre la teoría y la práctica, porque, de nuevo, nunca renunció a su vocación filosófica, todo el tiempo estuvo haciendo filosofía, pero una filosofía enraizada en la práctica y en la coyuntura concreta en la que ella se encontraba. Entonces, es en este contexto donde el periodismo se convirtió en un instrumento fundamental para ella, porque fue a través de su escritura, dentro de los periódicos, periódicos de prestigio, periódicos leídos por intelectuales, por tomadores de decisión, que ella logró participar no solo de los debates filosóficos, teóricos, sino que tomó parte, digamos, de la acción política de su propia época y fue moldeando el pensamiento y el quehacer político de su vida, del mundo que la rodeaba. Doctora Gesser, entonces, en la obra hemos visto que Hannah sentía algo especial por Martin Heidegger, ¿no? En la obra, y ha quedado también un poco pues en su historia y en su biografía. De hecho, el primer día que se encuentra con él, queda tan fascinada que le viene a decir que ella está allí para aprender a pensar. ¿En qué modo el pensamiento de Heidegger estuvo presente a lo largo de la obra de Hannah Arendt? ¿O hubo alguna otra influencia más, doctora? Hannah Arendt tuvo muchísimas influencias del existencialismo filosófico alemán, pero si nos detenemos más específicamente a la relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, es una relación que va a durar a lo largo de la vida de ambos. Ciertamente, cuando Hannah llega a Hamburg como estudiante y asiste a las clases de Heidegger, el filósofo alemán, que ya es un filósofo bastante consagrado en ese momento, se encuentra pensando y desarrollando su abordaje a lo que luego va a ser el libro El ser y el tiempo. Y Hannah Arendt sí queda virtualmente hipnotizada por la grandeza intelectual que ve en Heidegger, y sí sabemos, y nunca eso se desmintió,
tienen un romance que dura un año, aun cuando Heidegger ya es un profesor casado y con dos hijos. Pero una cosa muy importante y que tenemos que resaltar es en la necesidad de no caer en el sensacionalismo o en aspectos románticos un poco burdos, porque si bien Hannah Arendt va a tener un extremado cariño, una extremada admiración por Heidegger, se va a medir con él y va a dialogar con él desde un punto de vista filosófico a lo largo de toda su carrera. Y una cosa muy importante que Hannah Arendt constantemente recalca es que tanto de Heidegger como de Husserl va a tomar el concepto de mundo, de estar en el mundo, o como decimos en inglés, being in the world. Pero va a haber una diferencia radical en la forma en que Hannah Arendt va a tomar algunos de los axiomas y algunos de los elementos que encontramos en Heidegger. Por ejemplo, y que lo va a desarrollar, por supuesto, a lo largo de su carrera, no lo va a hacer en los primeros años, sino que lo vamos a ver principalmente en 1946, cuando Hannah Arendt escribe un libro sobre la filosofía existencialista, y luego en 1958, cuando Hannah Arendt va a escribir su otro gran libro, La condición humana. Y solo voy a remarcar dos puntos importantes. Para Heidegger, el estar en el mundo es el tener una conciencia de fin, de finitud y de temporalidad. La auténtica manera de estar en el mundo es saber que vamos a llegar a un fin y que el fin de, este, de nuestra, nuestra estadía va a ser la muerte, ¿sí? Y que la forma más auténtica de compenetrarnos con esta situación existencial es la de ensimismarnos en nuestra propia existencia. Y para Heidegger un punto importante es que la pluralidad, ¿sí?, o el estar en contacto con, y en intercambio y en diálogo con una serie de otros yos o de otros selves, en inglés, es una forma inauténtica de llevar nuestra existencia. Y por eso, de alguna manera, la compenetración de Heidegger con el nacionalsocialismo es aceptar ese ensimismamiento absoluto del ser que hace que nos aboquemos a lo homogéneo, a lo único, a lo igual internamente, a lo coherente internamente. Y de alguna manera llega a la mitologización o a la mistificación, si quisiésemos decir, de lo que es el Volk alemán. Para Hannah Arendt, que utiliza los mismos conceptos y los revierte, los mismos conceptos filosóficos que encontramos en Heidegger, estar en el mundo es estar con otros, es vivir una pluralidad, es estar en un espacio de debate. La categoría de mundo, a diferencia de lo que sostiene Heidegger, implica otros, es una multiplicidad de voces, unos otros que pueden ser distintos, diferentes, pero iguales. Y esa forma única y diferente de ser distintos pero iguales es una categoría de mundo que implica la responsabilidad, que implica lo político y que implica una sociedad que nos recuerda al demos, a la polis, al demos griego, donde hay un intercambio de ideas entre diferentes. Y yo creo que aquí este es un punto importante que Hannah Arendt lo va a ir desarrollando a lo largo de toda su carrera, si bien
será crítica, muy crítica de Heidegger, pero a su vez le mantendrá o mantendrá hacia él un respeto intelectual que va a estar a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda la vida de Hannah Arendt, aún perdonándole a Heidegger su paso por el nacional socialismo. Doctora Weiss, al principio de la obra Hannah Arendt, en Tiempos de Oscuridad, escuchamos a Marta, la madre, quejarse del por qué la sociedad tiene que asociarse. Y luego, Hannah, en su obra literaria, también deja perfilar que la única necesidad de asociarse sea la política, quizá enlazando con lo que acaba de decir la doctora Gesser acerca del encuentro de la existencia en los otros, ¿no? como partícipe. Es más, cuando ella comienza a despegar académicamente en el año 33, es justo cuando Hitler llega al poder. Y sin embargo, para Hannah es más importante que nunca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, pero no en las asociaciones. ¿Cómo se puede entender este discurso, profesora? Sí, de nuevo, antes que nada me parece importante mencionar de que a pesar de la visión efectivamente crítica que tenía Arendt respecto de ciertos tipos de asociaciones, ella misma trabajó. Por ejemplo, en 1933 empezó a trabajar para la Organización Sionista Alemana, haciendo, entre otras, investigación sobre la propaganda antisemita de la época, y después también para Yus Aliá, una organización que ayudaba a rescatar a niños judíos del Tercer Reich y llevarlos hacia entonces Palestina, antes del establecimiento del Estado de Israel. O sea, ella sí participaba en asociaciones, no era que decía que no deberían existir las asociaciones. Pero a mi entender, el principal problema que tenía Arendt con las asociaciones tiene que ver con el peligro que estas representan desde el punto de vista de la concentración del poder, desde el punto de vista de la burocratización y del potencial que estas tienen de generar una obediencia acrítica a sus líderes. Para ella, la participación de los individuos en el espacio de lo público es crucial para la consecución de lo que ella considera como los dos elementos fundamentales sobre los que se debe basar cualquier sociedad sana: la libertad y la justicia. Y si bien ella subraya en su obra fundamental sobre los orígenes del totalitarismo, la esencia, subraya el hecho de que la esencia de las sociedades totalitarias radica precisamente en su capacidad deshumanizadora, en la limitación de la capacidad de acción independiente de sus ciudadanos a través del establecimiento de una sociedad de masas, a través de la entusiasta participación de los individuos. Digamos, si la esencia del sistema totalitario es la limitación de la acción individual y la disolución del individual dentro de lo que es la sociedad de masas, ella, como contrapartida, como forma de ir de sostener una sociedad sana, lo que ella plantea es la entusiasta participación de los individuos en la escena de lo público a través de una acción precedida por la reflexión. Y acá vemos la cuestión de la teoría y la práctica, cómo tienen que ir juntas. Esta es, para Arendt, la mayor garantía de una sociedad pluralista y saludable. Es por eso que solo las agrupaciones sociales y políticas profundamente democráticas, sostenidas por la activa y la entusiasta participación de sus miembros, como es el caso de los kibbutzim en Israel, a los que ella alababa, ella apreciaba mucho la idea de los kibbutzim, que eran también una forma de asociación, pero lo que a ella le gustaba era que se trataba de asociaciones fundadas en la voluntad individual de sus miembros, en la activa participación de sus miembros. Y estas asociaciones son percibidas por Arendt como un proceso positivo a nivel político y a nivel social. Pero de nuevo, es importante aclarar que este tipo de agrupaciones se contraponen a otro tipo de organizaciones más verticalistas, más jerárquicas y menos participativas,
donde los individuos depositan cierta medida de su propia libertad. Y este es el peligro. Cuando los individuos depositan parte de su libertad y de su autonomía en manos de líderes en cuyas manos se concentra el poder. Y ahí viene la apatía, y ese era uno de los grandes peligros señalados por Arendt, algo que podía llevar a una sociedad totalitaria. Entonces, sí, es este segundo tipo de asociaciones basadas en una apatía política, una falta de participación y en la concentración del poder que para Arendt con las que Arendt tiene reticencias y hasta las considera definitivamente peligrosas. Abundando en esto, doctora Gesser, ¿podría ambientarnos sobre algunos datos históricos del contexto que envolvió a Hannah durante estos años tan convulsos? Porque efectivamente, como bien se decía ahora mismo, es el individuo al disolverse en la sociedad o en las sociedades, evidentemente esa pérdida de individualidad invita a la no ejercer la política, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando en la Alemania de aquella época en la que a Hannah Arendt pues, tuvo que bregar con tantos y tan convulsos acontecimientos? Bueno, debemos recordar que la primera adolescencia y los años de juventud de Hannah Arendt hasta 1933, año en que deja Alemania y parte para París, para Francia, Alemania vive uno de sus periodos más convulsos. Recordemos que con el fin de la guerra en 1918 y la firma del Tratado de Versalles, llegamos al fin del Segundo Reich, del imperio el imperio que había tenido la impronta de Prusia, que pierde frente a los aliados y que de alguna manera representa la fractura de la Alemania militarista, conservadora, nacionalista, que es de alguna manera ofendida y desprestigiada por las fuerzas aliadas, especialmente por Francia, al cual obligan, ¿sí? O mediante el Tratado de Versalles, obligan a Alemania a desmilitarizarse y Alemania llega de una manera un poco artificial a lo que va a ser la experiencia de la República de Weimar, que nos recuerda también la experiencia de la llegada de la Segunda República en España. También en la Segunda República Española, el periodo de transición entre la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la República, la famosa dicta blanda, ese año de 1930, es un año que obliga a los españoles, como también le va a pasar a los alemanes, dejar una monarquía y transitar hacia una democracia. Y tanto en el caso español como en el caso alemán, veremos una democracia muy fragmentaria, una democracia muy, muy débil. En el caso alemán, los primeros 3 años los primeros 3 o 4 años de la República de Weimar, esta democracia frágil va a ser desafiada tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, y vamos a tener que sobrepasar, ¿sí? Los intentos revolucionarios del grupo Spartacus y de Rosa Luxemburg, por un lado, pero por el otro lado también por grupos de extremistas en los cuales Adolf Hitler ya está activando, y vamos a tener que
llegar al momento en que el social, el grupo socialdemócrata pueda, a partir del año 1923, mantener alguna cierta estabilidad. Eso por un lado, desde el punto de vista político. Tenemos que pensar que la República de Weimar no es la antesala al nazismo, sino que es un periodo en sí mismo que va a tener un comienzo complejo, unos 4 años de estabilidad, y a partir de 1929, con la crisis económica americana y las repercusiones en Alemania, una etapa final que va a dar lugar a al surgimiento del partido nazi, que se va a convertir en una opción política finalmente en los últimos años de la República de Weimar. Ahora, un punto importante y que afecta a Hannah Arendt en forma directa es que los años de Weimar representan los años de máxima oportunidad para los intelectuales, los profesionales y las comunidades judías en Alemania. Los judíos alemanes pasan a integrar las academias, los hospitales, los bufetes de abogados, las principales fuerzas comerciales, la industria, el mundo de las finanzas, pero junto con todo este desarrollo también los judíos de la República de Weimar van a sufrir el mayor grado de antisemitismo, y esto va a implicar para ellos una disyuntiva. ¿Hasta qué punto identificarse como alemanes y hasta qué punto identificarse como judíos? Y muchas veces surgirán asociaciones de judíos alemanes que van a pedir ser reconocidos por la República de Weimar en su calidad de alemanes, pero con la totalidad de los derechos que les corresponden como judíos. Y esa ambigüedad o esa tensión también va a marcar a Hannah Arendt. Si bien Hannah Arendt al principio, en sus años en Hamburgo, principalmente llega como estudiante de filosofía, una de las cosas que le va a comentar a su profesor, que será su gran otro profesor, además de Martin Heidegger, que es Karl Jasper, es que si bien ella no buscó lo político, el mundo político la atrapó y la obligó a actuar. Y es a partir de ahí que cuando ella es a partir de este momento en que ella empieza a activar en varias asociaciones, algunas asociaciones también sionistas, justamente para poder mantener y recalcar, por un lado, los derechos que les corresponden a los judíos alemanes como ciudadanos alemanes, pero a su vez también respetar la identidad política de estos alemanes como judíos. Y eso es un punto importante de la República de Weimar que debemos recalcar, además del hecho de que la República de Weimar es uno de los momentos más álgidos del potencial de la cultura alemana y judeo-alemana, tanto en la literatura como en el cine, como en la música, como en las artes, y Hannah Arendt es justamente parte de ese mundo convulso, pero extremadamente interesante, desafiante y rico cultural e intelectualmente. Extraordinarias reflexiones, todas las vuestras. Vamos a retomar de nuevo la obra con Karina. Han pasado 88 años del incendio del Reichstag. ¿Crees que la sociedad de hoy en día es consciente de lo que esto significa? Porque tú dices que el peligro está en las masas dormidas. ¿Qué quieres decir realmente? ¿Es urgente?
He querido precisamente trasladar, bueno, antes de contestar quiero decir que me ha encantado esta última reflexión tan completa de ese periodo y la profundidad de todos los comentarios que estáis aportando las profesoras, y quería agradecerlo porque además creo que lo que más interesa al espectador contemporáneo sobre Hannah Arendt es precisamente esa mirada que es una respuesta única a una situación que ella vivió, pero que vivieron muchas otras personas. Pero al final con lo que nos identificamos es con cómo tú reaccionas ante eso que ocurre y que no puedes evitar, ¿no? Yo creo que no somos conscientes del momento en el que estamos y del peligro del momento en el que estamos. Creo que por eso Hannah Arendt es muy importante en este momento, porque el peligro de estar aislados en las casas, de estar sometidos durante muchísimas horas a impulsos que vienen de relacionarse en redes sociales, cuyos algoritmos ya se han demostrado que propician el pensamiento binario, y que las personas que se exponen a relacionarse en estos círculos pierden mucha capacidad crítica y de observar los otros, porque se van formando círculos donde solo estás relacionándote con aquello que te gusta. Si yo hago el análisis dentro de mi propio sector cultural, conversaciones como esta que estamos teniendo sobre la obra de Arendt, sobre su importancia, son muy pocos espacios. El mundo intelectual está... he tenido conversaciones como estas, pero realmente muy pocas, menos de las deseables, porque ya no podemos ir más allá de si algo nos gusta o no nos gusta. Hemos fijado casi muchas de las personas en ese lugar nuestro límite intelectual. Entonces, el arrojo intelectual de Hannah Arendt es importante. Creo además que en estos tiempos la cultura y el pensamiento se han quedado marginados frente a la hegemonía de la ciencia. No critico esta hegemonía, porque quizás en una pandemia es lo más es con lo que tiene que ser, pero sí creo que hay un peligro de marginar la opinión de los intelectuales, de los sociólogos y de las personas expertas en el comportamiento humano. Entonces, observando ese peligro, creo que la obediencia y las masas dormidas que tanto Hannah fue capaz de estudiar, de criticar y de ver a dónde nos podían llevar, por ejemplo, a la indiferencia, como ha dicho la profesora Weiss, la indiferencia, que era algo, porque las masas se estudiaron desde mucho antes de Hannah Arendt, desde el siglo XIX, ya se preveía que este hombre masa, pero no se podía prever el efecto que podía generar esta obediencia en la falta de importancia no solo del daño ajeno, del dolor ajeno, sino del daño propio, como bien ha dicho la profesora en el caso de Eichmann: hubiese preferido matar a mi padre, ¿no? Esa indiferencia. Estamos en un principio de algo parecido. No quiero decir que sí o que no, pero sí creo que estamos en un momento en el que al menos sí debemos estar muy atentos. Doctora Weiss, a la luz de lo que se viene diciendo, ¿es verdad también, como se dice en la obra, que la culpa colectiva no sirve de nada? Bueno, Hannah Arendt lidió con este problema en el contexto alemán de la Segunda Posguerra, porque al confrontar los crímenes del nazismo, muchos alemanes que no habían participado ni apoyado activamente el régimen, declararon unánimemente: todos somos culpables. Y esta declaración de culpa colectiva, en apariencia tan noble, fue aprovechada por los verdaderos criminales nazis para liberarse de toda culpa, de todo remordimiento. Si todos somos culpables, entonces nadie es culpable. Entonces Hannah dice: no, esto no está de acuerdo con esto, creo que moralmente no es válido. Y subraya que la culpa siempre, siempre es de índole individual. Por otro lado, esto no implica, y pone mucho el énfasis en esto, y esto también es muy importante, que uno puede escudarse tras el argumento de que si los crímenes son tan enormes como, por ejemplo, en el caso del nazismo o una dictadura,
es imposible actuar, digamos. Tampoco el hecho de la enormidad de los crímenes no es ninguna justificación, ni libra a nadie de ninguna culpa. Ella insiste en este punto, porque dice que incluso en las épocas más duras, como las que a ella les ha tocado vivir, siempre, pero siempre existe la posibilidad de elegir y de resistir. A veces, esta posibilidad de elección está restringida al silencio o a la inacción. Pero eso también es una forma de hacer. A veces la inacción o el silencio también son una forma de acción. De ahí que cada persona tiene que hacerse cargo de lo que corresponde. Siempre, en toda circunstancia, existe una culpa que siempre es individual. Por otro lado, y aquí me baso, mientras buscaba material para esta mesa redonda, leí unos escritos muy interesantes de la profesora Cristina Sánchez Muñoz de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha escrito un artículo, entre otras, un artículo muy importante sobre este tema, y ella señalaba que si bien Arendt critica la noción de culpa colectiva, por otro lado enfatiza la importancia de la responsabilidad colectiva respecto del bien común. Y este concepto de responsabilidad colectiva viene a señalar la vital importancia que tiene la participación ciudadana para la construcción del futuro común, de la vida en común. Es decir, siempre hay una responsabilidad. No nos sirve que nos sintamos todos culpables, pero es importante que cada uno asuma su responsabilidad y su culpa, si corresponde. Y aquí también Arendt enfatiza la fundamental importancia que tiene la activa participación de distintos miembros de la sociedad en el espacio y en el discurso públicos. Porque en definitiva, esta responsabilidad colectiva se traduce en responsabilidad individual, siempre. Es decir, que todos y cada uno de los miembros de la sociedad son responsables por el futuro en común. Doctora Gesser, enlazando con lo que se acaba de decir, en la obra al público se le juzga y se le considera como una metáfora de la humanidad. Y si bien es cierto que todavía seguimos asistiendo todos los días a veredictos de nuestro comportamiento en todos los estamentos de la sociedad, para eso está la historia, para juzgar el paso de la humanidad por el mundo, y si no para juzgarlo, también no tanto juzgarlo como ponerlo en el horizonte para que las sociedades puedan ir aprendiendo. Si la sociedad está siendo de este modo continuamente juzgada por la historia opuesta frente a la realidad, ¿por qué se siguen repitiendo algunos de estos hechos históricos? Quiero decir, la historia no se repite, ¿cierto? Se repiten los hechos, es decir, las actitudes humanas. ¿Por qué? Active el micrófono, doctora. Sí. Perfecto. No sé si le puedo responder a esa pregunta, pero sí puedo referirme a la visión y el diagnóstico que Hannah Arendt hace de determinados procesos que ella ve en forma, por ejemplo, la creación del Estado de Israel y la crítica que tiene frente a este proceso de creación del Estado, y que lo hace viendo lo que ha sucedido con los estados-nación en la Europa que colapsa en la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez uno de los puntos importantes para tener en cuenta al releer a Hannah Arendt es hasta qué punto Hannah Arendt pudo tocar temas que en su momento fueron terriblemente criticados y que le costaron a Hannah Arendt el ostracismo, tanto del establishment sionista en Israel, como su relación con las comunidades judías en Europa y en Estados Unidos, cuando Hannah Arendt veía el peligro del desarrollo de la creación de un Estado
de Israel, la creación de un Estado, que fuese un Estado-nación homogéneo y no una patria para los judíos. Cuando ella hablaba del concepto de patria judía, lo decía teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar un modus vivendi con las poblaciones árabes en Palestina. Y su visión en ese momento fue duramente criticada. No obstante, Hannah Arendt va a venir con esa misma perspectiva crítica a hacer un reporte sobre el caso Eichmann en Jerusalén en 1961, va a ser muy coherente frente a su postura de lo que podría llegar a ser un fundamentalismo nacional religioso por parte del Estado de Israel, algo que era bastante impensable en los años 60 y que hoy por hoy, en el año 2020, es una realidad. Hannah Arendt fue terriblemente criticada en su momento, sin embargo, hoy muchos investigadores israelíes y muchos filósofos israelíes vuelven a Hannah Arendt para ver cómo Hannah Arendt pudo diagnosticar esa situación que al final terminó convirtiéndose en realidad. No sé si Hannah Arendt tenía como mandato analizar las leyes de la historia, pero sí tenía la audacia y la valentía de preguntarse sobre aspectos muy dolorosos y muchas veces silenciados o reprimidos por las diferentes sociedades, la europea, la alemana, la judía alemana, la sionista en Israel o la palestina, y poner el dedo en la llaga y hacer las preguntas que molestaban y que dolían y que en su momento no se quisieron tratar. Eso es lo que rescato en relación a su pregunta y cómo la toca a Hannah Arendt. Estupendo, pues la verdad es que nos ayudan con una reflexión mucho más profunda de su pensamiento. En este tiempo, en marzo de 2021 en el que nos encontramos. Y esta pregunta, para ir finalizando, me gustaría trasladársela a las dos. Profesora Weiss, profesora Gesser, ¿cuál creen ustedes que ha sido el legado más importante que nos ha dejado Hannah Arendt en nuestra sociedad de hoy en día, a marzo de 2021? ¿Quién empieza primero? Empezar. Bueno, digamos que Hannah Arendt es una filósofa, es un intelectual público, una pensadora crítica con la cual podemos pensar, que nos ayuda a pensar. Es una figura clave en todo lo que es la teoría crítica y creo que uno de los puntos más importantes que rescato es el compromiso de Hannah Arendt con su tiempo y con el momento que le tocó vivir como desplazada, como refugiada, como judía perseguida, sobreviviente y como figura intelectual que quiso dar testimonio de su tiempo y que siempre estuvo dispuesta a pagar un precio por ello, manteniéndose fiel a los ideales que la formaron desde su juventud, si decimos que de alguna manera el marxismo y el existencialismo alemán en la figura de Heidegger, marcaron su campo intelectual, su campo filosófico, va a ser fiel a este contexto filosófico, comprometiéndose con la realidad y sin tener miras cuando
siente la necesidad de criticar y de traer puntos que deben ser analizados, como por ejemplo, ¿cuál es la legitimidad que nosotros tenemos para invocar el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto? ¿O cuál fue la relación de los comités, los Jungerrat en los guetos judíos, en la manera en que estos comités se relacionaron con los poderes nazis? ¿Cuál fue el rol político del juicio a Eichmann en una Israel de los años 60, cuando es necesario aunar en la visión del Estado sionista nacional? Todos estos puntos muy, muy complejos que le van a costar sangre, sudor y lágrimas a Hannah Arendt, y que sin embargo en ningún momento desistió en ponerlos a flor de piel. Yo creo que eso le debemos a Hannah Arendt y eso es lo que debemos recordar. Profesora Weiss. Sí, antes que nada estoy totalmente de acuerdo con lo que Silvina, la profesora Gesser, señala, antes que nada, pero había dos cosas en particular, dos puntos en particular que a mí me parecieron que yo siento que nos ayudan a entender y a posicionarnos en el mundo de hoy. El primero, como estudiosa del antisemitismo y en general de la discriminación, una de las cosas que más me impactaron es el estudio, el análisis detallado que hizo en Los orígenes del totalitarismo, en esta obra maestra que escribió en el año 51, 1951, sobre las continuidades y las múltiples conexiones que existen desde el punto de vista tanto histórico como ideológico entre las nociones de superioridad racial y cultural inherentes al imperialismo y al colonialismo europeos y los regímenes totalitarios de las primeras posguerras, entre otros el nazismo. En particular, Arendt señaló las continuidades entre el régimen colonial alemán en Namibia, que en esa época llevaba el nombre de África del Sudoeste, alemana, que tenía una organización burocrática articulada en torno a nociones de superioridad racial, y que dieron como resultado terribles masacres e incluso la creación de campos de concentración para grupos étnicos rebeldes. Y ella no puede sino ver la continuidad histórica e ideológica entre estos campos de concentración, entre estas masacres hacia las poblaciones coloniales, entre estas nociones de superioridad racial y cultural y la ideología nazi de la que ella misma fue víctima como judía alemana. Esto solamente en los últimos años, relativamente recientemente, se empiezan a rescatar estos estudios de Arendt, que también fueron muy criticados en su momento. Y hoy en día forman parte de un corpus que es aceptado y que se debate, donde se ven las distintas relaciones entre distintas formas de discriminación y de racismo. Entonces esto por un lado me parece realmente, de nuevo, muestra la audacia intelectual, la valentía de decir cosas que eran difíciles de escuchar para la sociedad de su época y que solamente el tiempo terminó dándole la razón, por lo menos a nombrar, al animarse a criticar, al hacer preguntas, animarse a hacer preguntas. Y además es importante, y esto lo relaciono con otro concepto que me parece fundamental también, ¿qué es el concepto de natalidad? Con natalidad, Hannah Arendt se refiere no solo a un hecho meramente biológico, es decir, los seres humanos nacemos y morimos, está la muerte y el nacimiento. Ella hace uso de este concepto para referirse a la capacidad humana de aprovechar el momento presente para generar, a través de los dichos y de las acciones, nuevos comienzos. Arendt ve en esta capacidad de los seres humanos la posibilidad de rescatarse a sí mismos. Se trata nada menos y en sus propias palabras de un milagro, del milagro de la vida, del milagro de la creación humana, con una capacidad de salvar al mundo. Y en esto también está en diálogo con Heidegger, porque siguiendo la filosofía existencialista él dice, de hecho en la condición humana,
dice, argumenta que los hombres, lo que caracteriza a los hombres, no es el hecho de que sean mortales. Como dice Heidegger, somos mortales, vamos a morir, y eso es lo que define la condición humana. En contraposición a esto, o en diálogo más bien dicho, con esto, ella dice, lo que caracteriza a los seres humanos es el hecho de que sean natales, no que sean mortales, sino que sean natales, en el sentido de que están en el mundo para crear constantemente nuevos comienzos. Y es en este marco donde aparece el espacio de lo público, donde aparece lo político, que es por excelencia, que es el espacio por excelencia de la acción, y por tanto es el espacio por excelencia del milagro de un nuevo renacer. Y si me permiten solo agregar un muy breve comentario para terminar las palabras de Martina. En realidad, el subtítulo o uno de los, pues, de los títulos que tiene la condición humana, este libro tan importante de Hannah Arendt, es Vita Activa, la vida activa. Es justamente este hacer político, este comprometerse que la define. Creo que nos podemos quedar con esa idea. Estupendo. Karina, bueno, pues en esta vida activa, ¿creéis que habéis conseguido romper la cuarta pared del teatro con esta obra? Porque al final de la obra es extraordinariamente reveladora, no voy a contar nada, pero sí el papel de los personajes y los actores. ¿Habéis conseguido romper esa cuarta pared? Creo que bueno, la obra ha conseguido primero acercar a la figura de Hannah Arendt a muchas personas que no la conocían en el ámbito del teatro y del público que acude al teatro. O sea, de alguna manera sí que ha roto algunas paredes y es que eso que se habla siempre en el teatro, decimos esto de creación de públicos, que yo no sé qué es, no lo entiendo esta expresión, pero lo que sí ha pasado es que personas que no se sentían identificadas con o que venían de mundos académicos o muchos estudiantes se han ido configurando un público muy original y que está llenando el teatro y que está haciendo comentarios sobre esta obra y que sin duda es un público de Hannah Arendt, no nuestro, no de Teatro Urgente. Entonces sí que ha roto en ese sentido. Y por otro lado, la posición de esa escena en la que hablas, que de distanciar al espectador de la emoción, que es algo propio del teatro que ya impulsó Bertolt Brecht, que también está presente en esta función. Su pensamiento de alguna manera escénico era que para que el espectador actuara había que alejarlo de la emoción y darle la posibilidad de distanciarse y con elementos épicos, con la propia dialéctica, para posicionarlo como un ciudadano pensante, a diferencia de ese teatro más romántico. Y eso es lo que hemos querido hacer en toda la obra y sobre todo en esa última escena, en la que no dejamos que el espectador se acomode, sino que le vamos moviendo de una posición a otra y muchos nos han manifestado que salen precisamente removidos, con ganas de pensar y algunos con ganas de levantarse y de participar también en lo que está pasando en la escena. Creo que se está consiguiendo. Me consta porque, sinceramente, esa noche que fui a verlo, me disteis la noche, ya que me tuvisteis en vela dándole vueltas a los personajes y al mensaje. Bien, pues para finalizar esta mesa redonda, contamos con Esther Bendaán. Esther, tú como reputada escritora, ganadora de algunos premios literarios, directora del Departamento de Cultura Judía del Centro Sefarat Israel y experta en todo ello, ¿cómo interpretarías el papel de Hannah Arendt como intelectual en la época que le tocó vivir con todo lo que aquí se ha dicho? ¿Crees que ella, también se ha abundado en ello, contribuyó a influir en el pensamiento alemán de quienes le sucedieron? Porque su obra provocó un tsunami de respuestas entre judíos de todo el mundo e incluso hasta los primeros israelíes que llegaron a la antigua tierra del mandato de Palestina británico.
¿Cómo debemos entender eso, Esther? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer todo este encuentro y la posibilidad que nos ha dado el Teatro Urgente de reflexionar en torno a esta figura de Hannah Arendt, que efectivamente, como comentas Jesús, es un papel muy importante dentro de esa época que, como se llama en tiempos de oscuridad, nos lo han hecho reflejar el Teatro Urgente, es una luz dentro de ese tiempo de oscuridad, porque tuvo esa oportunidad de reflexionar acerca de su tiempo desde del privilegio, ¿no? del estar cerca, bueno, privilegio y digamos también de la dificultad. Ella pertenece a una serie de pensadores para mí muy importantes porque empezaron a introducir el pensamiento judío y la idea de la reflexión en torno a esa conciencia judía dentro del pensamiento alemán y con todas las herramientas que la filosofía pudo ofrecer. De modo que sí hay un pensamiento judío que se inserta dentro de ese tiempo y dentro de esa época, que es muy importante reconocer y que parte de pensadores como Hermann Cohen, y antes que él Mendelssohn y posteriormente Martin Buber y terminando con Levinas. Todos ellos forman parte de ese entorno en el que surgen movimientos y ellos aportan esa visión muy, muy, muy importante. Hannah Arendt, además, hay que considerar que ella, dentro del mundo judío, empieza haciendo su primera obra de juventud, que es muy interesante que empiece precisamente analizando a Rahel Vahagen, que además en esta obra tiene también un papel, en esta obra de la que hablamos tiene un papel que me parece muy bien traído, porque es curioso que Hannah Arendt se interesara por ella. Por un lado vemos el interés por una mujer judía que en su tiempo tiene una especie de esos salones de los que incluso Marcel Proust nos habla, son esos salones intelectuales, culturales, pero que esta mujer sufre además la discriminación, entonces que se preocupe de una mujer judía de su época y de algo que tiene que ver con el antisemitismo es muy, muy, muy interesante. Así que Hannah Arendt siempre ha estado inserta en el mundo judío, llevándolo al pensamiento alemán y el pensamiento alemán trayéndolo al pensamiento judío. Por otro lado, Hannah Arendt, el hecho de la relación que tiene con Heidegger, una relación conflictiva, una relación sorprendente en su tiempo, pero que hay que entenderla en el primer Heidegger, porque antes del mal también la situación es completamente diferente, hay una relación entre ellos, hay un descubrimiento, una fascinación, y ella todo lo intenta ver después desde ese momento inicial, antes de la tragedia. Antes de la tragedia hay un mundo totalmente diferente en el que no se puede adivinar hasta dónde llega esa oscuridad. Y ella, yo creo que hay que reinterpretarla y releerla. Su trabajo es muy importante, pero además, por muchos momentos produce una provocación, que provocar en ese sentido siempre ha sido importante porque consigue que nos pongamos a pensar y el pensamiento y las claves de este pensamiento siempre son iluminadoras. Entonces es interesante todo su pensamiento, es interesante la interpretación que hace del proceso que marca la diferencia en Israel, que hace que un drama que se vivió pueda ser entendido y comprendido, un Israel que nace en un momento determinado y que quiere partir de un hombre totalmente nuevo, un hombre que genere una nueva idea de sociedad, también era importante atraer esa vieja Europa, atraer esa desgracia y esa ruptura tan trágica, y Hannah Arendt lo hace con muchas claves que es muy importante tener en cuenta. Así que para cerrar, de algún modo decir que es importante que en España y que compañías como el Teatro Urgente, intelectuales,
que quieran Ernesto Caballero, Karina Garantiva, que nos traigan este proceso, que reelaboren todo este trabajo, esta memoria, esta investigación, para que nos hagan verlo desde una mirada actual, desde hoy, contemporánea, cómo ha influido en la cultura general europea, internacional, el pensamiento de una mujer que le tocó vivir una época trágica, que pudo huir, que es una superviviente y que con toda esa carga emocional e intelectual vuelve a pensar y nos elabora un pensamiento que a su vez nos debe de permitir a nosotros también reelaborarlo y encontrar distintas claves que desde nuestra propia percepción, nuestra propia carga cultural, podemos de nuevo vislumbrar e iluminar. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Embajada, al Centro Sefarada, al Teatro Urgente, por hacer posible un encuentro como este. Bien, pues gracias a todos, muchísimas gracias Esther por tus conclusiones, gracias doctoras por vuestra presencia, por vuestro conocimiento, por todo lo que se ha aportado aquí, gracias Karina, Teatro Urgente, os queremos seguir viendo en escena, queremos que esta obra siga corriendo los escenarios de toda España, incluso Latinoamérica, Europa, por supuesto que sí. Y gracias a todos los que habéis estado tan atentamente escuchando esta mesa redonda, pues a vosotros os debemos, por supuesto, este tipo de actividades que pensamos seguir enriqueciendo en la medida de lo posible y os esperamos para la siguiente. Gracias, por supuesto, a la embajadora de Israel en España, doña Rodica Radian Gordon. Gracias, Miguel de Lucas, director del Centro Sefarat Israel, al propio Centro Sefarat Israel y, por supuesto, pues a todo su personal e incluido, por supuesto, también a los técnicos que lo han hecho posible y a Israel Doncel como jefe de comunicación y de relaciones institucionales del centro. Gracias a todos y os esperamos en la próxima. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias.